Muchísimas gracias a los televidentes de DSL Deportes. Continuamos emitiendo aquí desde Asia Star sobre la Avenida Libertadores, otro concepto de gastronomía en la ciudad de Cúcuta. Yo estaba 7 a 50 aquí en el Colza por el Libertadores para que venga a disfrutar de los partidos de Copa América Centenario en el territorio de los Estados Unidos. Acuerden, 2x1 en cerveza Corona, ¿no? Durante toda la Copa América, aquí en Asia Star. Sí, señor, durante toda la Copa América va a haber 2x1. Vamos con un invitado especial que ya lo tenemos en línea. ¿Ya está calentando? Sí, señor, por favor, salúdelo y díganos quién es. Vamos a invitar a Germán el Burrito González, hombre que jugó en el fútbol colombiano con el Deportivo Cali, con Cúcuta Deportivo, con Selección Colombia. Campeón con el Cúcuta Deportivo como asistente técnico. En el 2006. Don Germán, un gusto saludarlo. Que estuvo de primaveras. Sí, uy, ¿cuántas? ¿Poquitas? No sé, pero vamos a ver si nos cuenta. Él estuvo el día lunes, si no estoy mal, de cumpleaños. Esperemos a ver qué dice él. Creo que sí, o el lunes o el martes. Germán, bienvenido a DSL Deportes y felicitaciones, ¿cómo le va? Gracias Andrés y muchas gracias a Víctor, a Natalie, a María, a Isabel y... a Lorena, quienes me acompañan en la mañana de hoy para esta entrevista con SLD. Muy complacido y gracias por esas felicitaciones de cumpleaños, muy amables. Bueno, con Germán ya la gente lo conoce, que es un hombre muy dinámico, muy carismático, hombre que jugó bien al fútbol. Yo tengo la oportunidad de conocerlo en el año 1983, cuando hicimos parte de una selección de nuestro departamento. Germán, su concepto, tema Selección Colombia, ¿qué opina usted? Como hombre de fútbol, a mí me ha gustado lo que ha hecho la Selección Colombia. De pronto, el último partido que estuvimos todos, no estuvimos de acuerdo, el partido contra Costa Rica, es que le subimos la autoestima a Costa Rica colocando todos los jugadores suplentes, creo que 10 jugadores. No era para tanto, o sea que eso indirectamente lo que hace es motivar al equipo contrario cuando ve que alguien le coloca los suplentes para jugar y por eso es que Costa Rica corrió y nos complicó el partido. Casi por poco nos manda a jugar contra Brasil, pero después no se dieron los resultados. Y lo otro es que en el fútbol está todo inventado y desde hace mucho rato, entonces ponerse a inventar en el fútbol en estos momentos pues vienen esas complicaciones. Yo creo que debe estar arrepentido el profesor José Pekerman con esto, todos esos cambios que hizo, y yo creo que va a ser una lección, y ojalá y gracias a Dios que fue en esta Copa América y no sucedió en las eliminatorias, que hubiera sido fatal. Sí, en relación con lo que dice el profesor González, no estuvimos muy de acuerdo con los 10 cambios que hizo el profesor Pekerman ante Costa Rica, porque es como tratar de darle menos importancia de lo que es, y ellos sí aprovecharon la desventaja ventaja que nosotros le dimos. Sí, pero yo también le daría la responsabilidad a los jugadores, porque le están dando una oportunidad inmensa. El técnico también tiene que conocer las cualidades, obviamente él las sabe, pero él también tiene que mirar qué le van a aportar en la ronda que viene, pero frente a los peruanos. A la gente no le gustó mucho, ¿no? Hay que ponerle. A la gente no le gustó. No, la gente no le gustó. Esa noche fue terrible. Y como dijo el profesor, el fútbol ya está inventado hace mucho tiempo. Sí. Profesor, en cuanto al tema del Cúcuta Deportivo, ¿qué espera para este segundo semestre, teniendo en cuenta que el equipo tuvo un buen remate en la primera parte del año? Bueno, hablaba temprano con mi compañera Natalie y precisamente me decía eso, que si iba a mejorar el presidente del Cúcuta, el equipo, la nómina. Esto es un círculo vicioso, hay que contratar buenos jugadores, y habiendo buenos jugadores, por supuesto que van a haber buenos espectáculos, va a haber resultados y la gente va a ir al estadio. Eso es lo que nosotros queremos, me decía Natalie y Isabel esta mañana. Precisamente que ellas, cuando hay un buen espectáculo y un buen equipo, van al estadio, no fallan, no pierden partido. Entonces lo mismo pensamos todos los que nos gusta el fútbol pensamos y queremos que el Cúcuta Deportivo conforme un buen equipo y podamos salir de esta encrucijada en que estamos. Bueno, ahí tocó el hombre el tema del Cúcuta Deportivo, el profesor Germán el Burrito González. No, me preguntan, Víctor, ¿por qué el burrito? La verdad, ese remoquete lo colocaron
cuando él inició en la actividad futbolística. Sí, no hay registro sí, de por qué razón. Y a nosotros se nos escapó también preguntarle. No le consultamos. Pero vamos a ver ahora qué nos cuenta sobre lo que está haciendo hoy día. Sí, él viene trabajando con el Instituto Municipal de Recreación y Deportes y le cuento que es un acierto que hizo el alcalde de San José, Cúcuta, el señor César Omar Rojas Ayala, de darle la oportunidad de trabajar allí, como también veo muchos profesionales del Cúcuta Deportivo que gracias a Dios están trabajando. Algunos estaban desempleados, no se han preparado, y yo los invito para que no solamente los jugadores del Cúcuta, sino todas las personas que se preparen, que estudien. Hay que estudiar. Pues Germán, háblenos de su trabajo en el IMRD de Cúcuta. Bueno, la doctora Rocío me tiene metido en el programa con la doctora Lorena de las escuelas de formación e iniciación deportiva. Y en eso estamos en eso, visitando con Isabel, con Natalie, con María, y Lorena y todo el grupo de trabajo. Estamos visitando todos los barrios de Cúcuta, las comunas, y les estamos llevando a los niños esa diversión. Para sacarlos de ocuparles el tiempo libre y sacarlos de los vicios, que es los que en este momento atormenta a toda esta juventud de hoy en día, sobre todo a los niños. Y haciendo deporte, sí se puede progresar. Entonces, ese es el eslogan del alcalde. Eso es lo que estamos haciendo, lo que quiere el director Raymond Hernández, que hagamos de la ciudad de Cúcuta. Y en eso estamos. Vamos a multiplicar esto, a triplicar o a quintuplicar la cifra de niños. Estábamos con 800 al iniciar este proceso, y ya vamos en 3.000 niños en todos los barrios de Cúcuta. Hemos hecho más o menos 8 festivales. Todos los fines de semana se están haciendo los festivales en todos los barrios. Han sido muy concurridos, nos ha acompañado el director Raymond Hernández, lo mismo que el señor alcalde, y todos los del instituto hemos estado allí al frente de estos programas. Han sido muy bonitos porque es con los niños, son niños de 6 a 12 años. Tenemos en este momento tres grupos ubicados, tres niveles, y con ellos estamos trabajando. Con ellos estamos trabajando y esperamos seguir hasta fin de año. Muy bien, gracias al profesor Germán González por su opinión valiosa en cuanto al tema del fútbol, la Selección Colombia y el Cúcuta Deportivo. Lo despedimos porque toca dejarlo que siga festejando. Ya pasó, hoy es jueves, ya por la noche. Sí. Está preparando los zapatos del viernes y a disfrutar el fin de semana, porque cumpleaños desde el lunes hasta el domingo. Sí, oiga, me decía Germán un detalle, algo muy bonito, ¿no? Dijo, la experiencia que yo viví con el técnico Jorge Luis Pinto fue muy positiva. Claro. Porque es que Pinto, el burrito era ídolo, es ídolo de él, y por eso lo lleva al Cúcuta Deportivo. Me dijo, eso para mí fue importante, cuando me dijo a mí, el técnico de Honduras, técnico de Colombia, fue técnico también de Costa Rica, técnico del Deportivo Táchira, que fue campeón cuando salió el Cúcuta Deportivo. Es el primer técnico que nos ha brindado un título, una estrella con el cuadro Motilón, técnico Pinto, hombre nacido en San Gil, santandereano. Dijo el profe, yo no supe a dónde me quedé cuando me dijo, usted es mi ídolo, Germán. Muy bien. Profesor González, muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente por su cumpleaños y éxitos. Un abrazo. Bueno, a usted muchísimas gracias. Ojalá que la doctora Lorena y el doctor Raymond y el alcalde vean el programa, y porque ya el 5 se me termina el contrato, yo no sé si voy a continuar, y espero volver a cumplir otro cumpleaños aquí. Otro, ¿no? Pero muchas gracias a usted, muy amable a SL por esta entrevista, a Andrés, a usted, a Víctor Parra y a todos mis compañeros, muchísimas gracias.